Bajar de los 3 segundos en el 0 a 100 es todo un hito que solo unos pocos elegidos son capaces de ejecutar, pues las leyes de la física comienzan a ponerse muy serias por debajo de esa barrera. Entre los 5 Porsche que aceleran en menos de 3 segundos encontramos de todo, pero hay un denominador común a todos ellos. Son lo mejor de lo mejor. ¡Arrancamos este ranking! El primero y el único de los 5 que verás en este vídeo que es un propulsión trasera, aunque es cierto que gracias a montar el motor detrás, como todos los 911, el poder de tracción aumenta porque hay más peso justo en el eje posterior. Hablamos de la versión más poderosa de los 911 hasta la fecha, la más potente y rápida jamás creada, con especificaciones de calle. Un coche que estuvo en posesión del récord de vuelta en Nürburgring. Su motor boxer biturbo de 3,8 litros entrega 700 caballos de potencia y 750 Nm de par motor, corazón que se asocia a un cambio automático de doble embrague y 7 relaciones que envía toda la energía, como decíamos, al eje posterior. Alcanza los 100 km por hora desde parado en 2,8 segundos y registra una velocidad máxima de 340 km por hora. ¿Qué os parece? La tracción total llegó a los 911 Turbo tras el popular 959, el primer superdeportivo moderno en montarla. Con ello, la generación 993 ganó la tracción total en su versión Turbo y a partir de entonces, todos los 911 con especificaciones Turbo montarían un sistema 4x4, una tecnología con la que ganarían en seguridad, pero también en poder de tracción. El Turbo S de la generación 992 se presentó a principios de 2020 como la variante más potente y rápida de la nueva generación. Cuenta con un motor boxer biturbo, 6 cilindros, 3,8 litros que entrega 650 caballos de potencia y 800 Nm de par motor máximo. Este bloque se combina con una transmisión de doble embrague, 8 velocidades que envía la potencia al asfalto a través del citado sistema de tracción total y con ello pasa de 0 a 100, apunta en 2,7 segundos y registra una velocidad máxima de 330 km por hora. Sí, en efecto, es más rápido que el GT2 RS. El Porsche Taycan Turbo S también crea discordia en esta lista, pues es el único eléctrico de todos ellos. Aunque claro, no es un coche eléctrico cualquiera. Quien compare este modelo con una maquinilla de afeitar es que no sabe de lo que está hablando. La potencia combinada de los dos motores de esta versión del Taycan es de 625 caballos, teniendo en cuenta que el modelo es capaz de ofrecer 761 caballos de potencia máxima y un par motor de 1050 Nm en momentos puntuales. Haciendo uso del sistema Launch Control, donde esos más de 750 caballos salen a correr, puede conseguir hacer una salida desde parado hasta alcanzar los 100 por hora en solo 2,7 segundos. Y no termina ahí. Consigue hacer el 0-200 en 9,7, además de declarar una velocidad punta limitada electrónicamente de 260 km por hora. ¿Sigues pensando que es una maquinilla de afeitar? El Porsche 918 Spyder no es eléctrico, pero sí cuenta con motores de esta naturaleza. Gracias a ello, se proclamó el Porsche más rápido de toda la historia de la marca. El superdeportivo equipa un motor V8 de 4,6 litros y aspiración natural, junto a dos motores eléctricos de 95 kW y de 115 kW. La potencia combinada es de 886 caballos, así como un par motor máximo de 1.280 Nm. Con semejante tren motriz y una transmisión automática de doble embrague y 7 relaciones, consigue alcanzar los 100 por hora en 2,6 segundos, así como una velocidad máxima de 345 km por hora. Además, por un tiempo formó parte de ese trío de ases, el más deseado del planeta, junto con el Ferrari LaFerrari y el McLaren P1. El Porsche 911 Cabrio 820 Brabus es el más salvaje de esta lista y aunque no haya nacido directamente del vientre de Porsche, se merecía estar en este grupo. Este poderoso 911 monta el motor boxer de 3,8 litros del Porsche 911 Turbo S, aunque retocado en profundidad. Y es que han apretado hasta el último tornillo para conseguir valores de auténtica locura con una estética igualmente vigorosa. Tras los ajustes, se ha conseguido una potencia máxima de 820 caballos y 950 Nm de par motor máximo,
energía que catapulta al descapotable hasta los 100 km por hora en solo 2,5 segundos. Además, con todo ello, es capaz de alcanzar una velocidad punta de 340 km por hora. Y con esos valores se convierte en el más rápido de esta lista. ¿Cómo te quedas? Pues hasta aquí este ranking de los 5 Porsche que son capaces de acelerar de 0 a 100 en menos de 3 segundos. ¿Cuál es el que más te gusta? Déjanoslo abajo en los comentarios.